Bienvenido, Papá Noel. Para que podamos tener esta fiesta, nos aplaudimos, ¿eh? Porque no saben el tiempo y el trabajo que lleva hacer esta. Perfecto. Su primera obra bajo el seudónimo Andrea Milano. Una destacada del pueblo que recibe entonces hoy de las manos de Papá Noel este reconocimiento. Vale eso de reconocer a quienes han trascendido las fronteras, a quienes han puesto bien en alto el nombre de Colonia y Ojo atrás. Publicaciones y los distintos esquemas por donde va trazando el lugar donde comenzó a escribir. Bueno, le hagan muchas tomas a todos los comercios, a la Delfina. ¿Cuánto tiene Delfina? 2 meses tiene Delfina, por favor. Ay, 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 y ya con su primera foto con Papá Noel. Toda de blanco, Bianca. Ahí va Bianca recibiendo su regalito. Bianca. Por lo morocho, digo, mirá lo que está Elian, hermoso. Hola, Elian. Hola. A ver. Ahora lo vamos a dejar descansar en la silla porque tiene una jornada ardua, Papá Noel, ¿eh? Tendrá que entregar. Preciosa, con un vestido blanco, con detalles rosas. Está preciosa, Xiomara, ¿eh? La primera, le damos un aplauso. Que con ese. Al baile, Ney. Recibiendo su regalo. Bueno, estamos con un Papá Noel que, pobre, a pesar del calor, anda por estas zonas con muchas temperaturas. ¿Es la primera vez que vos, como Papá Noel, estás acá en Colonia? Sí, este año me tocó a mí. Tengo que reemplazar, la verdad, que a un Papá Noel que hace muchos años que estuvo, pero tuvo que abandonar por la edad. Uh-huh. Así que este año me eligieron para que reemplace a ese Papá Noel. Bueno, estás nervioso, estás ilusionado, la verdad que tu función, todo el mundo te está esperando, los chiquitos están esperando verte, tocarte, que les des un beso. Sí, la verdad que estoy, ¿cómo te puedo decir?, emocionado. La verdad que esperar a todos esos chicos que llegan a esperar a Papá Noel es algo muy lindo. La verdad que estoy muy contento que esta vuelta me tocó a mí reemplazar a Papá Noel para que recibir a todos esos chicos que están esperando a Papá Noel. ¿Cómo eran tus Navidades? ¿Qué recordás de cuando eras chico? ¿Vos creciste acá en Colonia Hinojo? Sí, bueno, Papá Noel, hace 40 años que estaba haciendo Papá Noel, pero iba casa por casa y daba caramelo. Y a raíz de eso empezó el grupo navideño que hoy, hace 24 años que se festeja este evento. Ya se hizo ya más popular y fue con regalos y bueno. ¿Y vos tenés armado más o menos cómo vas a sacar las cosas de tu bolsa para entregárselas a los chicos? Sí, primero tengo que llegar y tengo que llevar un regalo al pesebre, al niñito Jesús. Después tengo que regalar algunos caramelos a los chicos y después ya me subo al escenario para empezar a entregar regalos. Bueno, ¿algún deseo de Navidad? Y que la pasen bien, que haya un poco de paz y tranquilidad. Y que la pasemos, que haya feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos. Bueno, ahora vamos a compartir con vos la entrega de los juguetes. Gracias. Muchas gracias, ¿eh?